En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Imploramos deseoso, Señor, tu perdón, para que tus siervos, corregidos por la penitencia y educados por las buenas obras, nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios: con una mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia, para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su semblante. Y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además les conozco, y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo reciben. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre. Hay uno que les acusa, Moisés, en quien tiene su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor. Queridos hermanos, son palabras fuertes las que escuchamos en el Evangelio, las que escuchamos en la palabra de Dios el día de hoy. En la primera lectura, Dios le hace mostrar a Moisés su dolor y su pesar por el pecado de los israelitas, quienes, habiendo recibido tanto de Dios, han preferido traicionarle, buscando otros dioses, otras creencias que pueden resultar más cómodas, más fáciles. Sin embargo, Moisés intercede en favor de este pueblo y lo hace no buscando excusas o justificaciones fáciles, sino que le recuerda a Dios su misma palabra, su promesa de fidelidad. Dice la lectura del Éxodo que el Señor se arrepiente de esta amenaza porque recuerda la promesa de salvar a Israel, de cuidarle, y con él a toda la humanidad. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo, hemos dicho en el Salmo, porque queremos agarrarnos de la promesa de Dios y encontrar en ella nuestro futuro y nuestra esperanza. Por otro lado, hermanos, en el Evangelio vemos que esta promesa de salvación de Dios toma una forma concreta, porque ese mismo Dios que ha prometido y que ha decidido permanecer fiel a su promesa nos envía a Jesucristo nuestro Señor. Es Dios el que da testimonio de Jesús y le manifiesta justamente como nuestro Salvador. El pecado escandaloso, hermanos, es tratar de buscar una salvación distinta, distante de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es algo lejano. Lo podemos encontrar de muchas maneras en nuestra sociedad actual. ¿Cuántas veces buscamos adormecer nuestra conciencia, quedándonos tranquilos con algunos placeres pasajeros, con algunas justificaciones cómodas? Hoy el Señor nos recuerda que la mayor paz es la que encontramos en Jesucristo. Es cierto que algunas ofensas van quedando en el pasado, pero la paz del alma, la salvación de Dios en el presente, que se afinca hoy y que se dirige hacia el futuro, es la que pasa por Jesucristo. Podemos nosotros perdonarnos unos a otros, y está bien, pero hermanos, ese es un primer paso, que no habrá concluido si no pasamos por el perdón de Jesucristo, por recibir su misericordia efectivamente.
Por eso, este tiempo de Cuaresma es un tiempo para recordar que el perdón profundo, la conversión real, es la que pasa por el Señor. Pidámosle a Jesucristo que nos ayude a descubrir su rostro cercano, que aprendamos a ser valientes y a reconocernos pequeños y necesitados de su gracia y misericordia, para que así consigamos la salvación que Dios no se cansa de ofrecernos a cada uno de nosotros. Que así sea. Amén. Hermanos, al celebrar la Santa Misa en este tiempo de Cuaresma, presentémosle a Dios nuestras peticiones. Pidamos por la Iglesia, por el Santo Padre Francisco, para que permanezca siempre fiel a la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos, Señor. Pidamos por tantos hermanos que sufren la dificultad de encontrar a Dios, que descubren dificultad para creer en su misericordia, para que nuestra oración y nuestra reflexión de la palabra del Señor les ayude en su camino de conversión. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por los enfermos en el mundo entero, en nuestro país, por tantos afectados por el virus COVID-19, para que el Señor nos ayude a apoyarnos unos a otros en favor de la salud de todos y de cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Les invito a que desde sus casas, en silencio, hagamos una piadosa petición a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, las peticiones que nosotros, tus hijos, te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la ofrenda de este sacrificio libre siempre de todo mal nuestra debilidad y nos llene de fortaleza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la Montaña Santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas.
por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. Cuerpo
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Al no poder hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos purifiquen los sacramentos que hemos recibido y que concedas a tus siervos liberarse de todas sus culpas, para que se gloríen en la plenitud de la ayuda del cielo los que se ven agobiados por el peso de su conciencia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.